some bands. I sing Blacky Groovy Melody. The ending has no crack. I love Dustin Kazan Melody. Do you know how us can just song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Y estamos en un momento crítico, muy crítico. Pues veamos cómo Jan va a salir de esta, dado que estuvo unos pasitos por salir de ahí e irse a su celda. Pero parece que algo ha pasado y dudo que dejen salir a los, a los prisioneros de esta, de este comedor a sus celdas, lo dudo. Pues veamos a ver qué pasa ahora. Dale duro. Prisionero 39. ¿Eso ya había pasado? ¿Quién y cómo hizo algo como eso? ¡Uruse, tamatero! ¡Yarareta no wa Jacko dake ka! ¡Hoka ni wa! ¡Oh, ya cállate! ¿Jacko fue el único asesinado? ¿Algo más? Prisionero 57. Él fue el único asesinado. Algo más. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡El sake! ¿Sake da? ¿Masaka? ¿Mochikonda butsu ga yarareta no ka? ¿El sake? No me digas que esa fue el arma escondida. Prisionero 57. ¡Sí! Lo que encontramos dentro de la celda fueron botellas de whisky y el túnel. El túnel fue bloqueado. ¡Santos! ¡El túnel! ¡Hijos! Y Jan quería usarlo para escapar. ¡Oh, shit! Hay que recordar, estamos en Bad Edge. Algo tenía que pasar. ¡Mierda! ¡Malditos ladrones! ¿Y este pelón qué le pasa? ¿Ah? ¿Qué quiere decir con eso? El hombre del Jedi que estaba vigilando la entrada de la octava celda con el túnel fue asesinado. ¿Y las cosas escondidas en esa celda fueron robadas? Ahora soy como un ratón cuya huida ha sido bloqueada. No, no hay más remedio que evitar entablar una conversación con estos gángsters, con el estado de ánimo de una rata hundida en la basura y asesinada. Pero en un rincón de mi cabeza algo brillaba. Algo definitivamente andaba mal. Algo que parecía extraño y que estaba parpadeando en mi mente.
Bueno, ya sabemos que algo malo va a pasar. Desde que empezó esto de que llegaran un chingo de prisioneros. Prisioneros, what? De que llegaran de repente muchos ¿qué pedo con esta palabra? Muchos prisioneros de otras cárceles. Cómo empezó también González a apoderarse del comedor. Y luego Bakshi, su forma de actuar muy taruguitas. Indicios de que algo va a ir mal. Incluso si las cosas fueran robadas y el vigilante se dio cuenta provocando que lo mataran por eso, para luego ser encontrado por uno de sus compañeros, eso provocaría que los ladrones solo tuvieran una posibilidad de robar. ¿Por qué hacer una cosa tan inútil? ¿Qué significa todo esto? Gangsters deprimidos y enojados como bestias gritan maldiciendo a mi alrededor, pero solo pueden quedarse quietos sin poder hacer nada. ¡Kso! 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 ¡Shit! ¡Maricón! ¡Ano shonben ana ga! ¡Fuck! ¡Kanshu domo ni! ¡Kso! ¡A la madre! ¡Cállate con tu boquita, cabrón, eh! ¡Ah, joder! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Maricones! ¡Malditos maricones desgraciados! ¡Ese maldito agujero! ¡Joder! ¡Mi vigilante! ¡Joder! ¡Maricón es la palabra mexicana! ¡Madre! ¡A la madre! ¿Y ahora qué? ¡Ey, no te disquites con la comida, güey! González patea severamente la mesa cerca de su trono y pisotea la vajilla que cayó. Los subordinados que me rodeaban temblaban de miedo. ¡Kso! ¡Toco no doitza! ¡Kso! ¡Tsura no kawa o hinmuite, mentama o kawasete yaru! ¡Fuck! ¡Kaga! ¡Kso! ¡Maldición! ¿Quién carajos fue? ¡Maldita sea! ¡Los encontraré, destrozaré y les quitaré sus ojos y haré que se los traguen! ¡Joder! ¡Malditos sean todos! ¿Qué? ¿Por qué está men...? Es Bob. ¿Por qué está como tan escamado? Está raro, ¿no? Ese tipo. Prisionero 64. ¿Qué hacemos, jefe? ¡Tomo como arca, Xotari! ¿Cómo que qué hacemos? ¡Maldito inútil! González golpea a su subordinado que tuvo el valor de acercarse y preguntar. Levanta la silla de su trono como un gorila furioso y lo golpea con. Y lo golpea con ella en el suelo. ¡Auch! ¡Ano ana ga nakia! ¡Kso! ¡Jódete! ¡Nugirare ni! ¡Kso! ¡Ano ikesukane homo no kutsu nameru shika ne! Le dijo jódete. ¡Sin ese agujero en mi poder! ¡Ah, maldita sea! ¡Jódete! ¡Sin él no podré salir de aquí! ¡Maldición! ¡No me quedará de otra que besar los zapatos de ese jodido amo! Jefe, tal vez... Un pandillero habla con cuidado al gorila furioso, manteniendo su distancia. Prisionero 39. El culpable es el que robó las bebidas guardadas en ese agujero. Esas bebidas eran botellas de whisky. Si es así, no podrían ocultarlas tan fácilmente. Así que... Prisionero 43. ¡Oh, ya veo! Si las bebieron... Los que apesten alcohol ahora, seguramente deben ser los culpables. ¡Kso! ¡Nezumi yaronga! ¡Bukuroshite yaru! ¡Temera! ¡Sugu ni soitsu o sagashidase! ¡Joder! ¡Malditas ratas! ¡Los voy a matar! ¡Ustedes, dense prisa y búsquenlo! La voz del gorila calvo sopló en el comedor. De aquí y allá, los presos que acababan de llegar gritan hacia los demás prisioneros mientras estos niegan con su cabeza. Ya se puso más nervioso este cabrón.
O sea, no tiene por qué estar nervioso, porque pues este güey también es del GD, ¿no? Digo, más que haya hecho algo malo, no sé. Pero bueno, dejando eso al lado, John está en problemas. Él tiene una linterna. Ay, no manches, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a este sujeto? Desde ese rato no para de temblar. ¿No será que él? Jan sospecha lo mismo que yo. Ahora que lo veo bien, las manos colocadas por encima de su pecho y su ropa de prisionero, debajo de su pecho y detrás de esa ropa, hay algo como un bulto oculto. Parece que ya no es el único que anda ocultando cosas. ¿Será que él? No puede ser. ¿Es él? ¿Este pobre desgraciado? Misionero 42. Oye, asegúrate de comprobar que sea la misma cantidad de personas. ¡Ey tú! Todavía no me han informado cuántos se han ido a las celdas. ¡Dense prisa! Varios subordinados de González se dirigieron a la puerta donde estaban los pandilleros parados firmemente, formando una muralla. Prisionero 44. ¡Esperen! ¡No salgan! ¡Deténganse! ¡Jefe, yo creo! ¡Nanda! ¿Qué? Aquellos que están en la celda ahora no deberían poder esconder la botella y regresar a sus celdas, incluso si están borrachos. Hay un control por parte de los guardias. Prisionero 39. ¡Ah, ya veo! En otras palabras, el bastardo ladrón, para engañar a los otros para engañar a los ojos de los guardias, llevó las cosas a un lugar donde pudiera intercambiarlas. Y... ¡aquí! Ya, este güey cada vez se pone más nervioso. ¿Realmente fue este tipo? Maldición. Sentí como si me hubieran golpeado fuertemente la cabeza. No, eso no es tan dulce como esto. Desesperación total. Vino a mí con una oscuridad horrenda. Me doy cuenta de lo que vendrá después de esto. Prisionero 42. Acaba de ser acorralado por este bloqueo en la salida, ¿verdad? Bien. Soka, Ksona. Koko de yori ni yotte ore no manmai de fuzaketa mane o shite kure yagaru haruka yo, soitsu wa. Ya veo. Maldita basura. ¿Con qué te atreviste a hacer esos movimientos despreciables frente a mí, eh? Bueno, ciertamente Jan y el anciano estuvieron intercambiando ahí frente a este men, pero Jan no está involucrado en este asesinato, pero no lo vayan a hacer de tos porque le encuentren la linterna, aunque la linterna no es igual que una botella, pero bueno, a ver qué pasa. Yoshitemiro. Imakara. ここにいるクソども全員絞り上げろ。パンツの中まで調べるんだ。いいか。OK。Muy bien, bastardos. A partir de este momento, investigarán a cada uno de los bastardos que estén en este lugar. Incluso tendrán que buscar dentro de sus calzoncillos. ¿Han escuchado bien? Enero 39. Sí, jefe. Primero comenzaremos con estos tipos que están en este comedor, ¿cierto? Ay, el Jan todo ahí tenso. ¿Qué? Mi mierda. Eso era lo peor. Por culpa del tipo que mató a ese vigilante, todos mis planes acumulados colapsarán aquí. No. Si soy inspeccionado y encuentran la linterna que tengo escondida, probablemente no pondrán ninguna excusa para enfrentar a todas estas bestias enojadas.
pero probablemente no podré poner ninguna excusa para poder enfrentar a estas bestias enojadas. Y seré asesinado. Escenario 43. ¡Ey, bastardos! Más les vale quedarse quietos. Si no lo hacen, los mataremos. Los esbirros de González primero revisaron a los pobres prisioneros mendigos que temblaban. Muchos fueron golpeados, desnudados e investigados. Otros presos que veían esa escena suplicaban desnudándose o abriendo la perchera de sus ropas de preso para demostrar su inocencia, arrodillándose para suplicar. ¡Duda! ¡Mitzkotoga! ¡Nishin yipiki kagusten janenda! ¡Sakabintoso! ¡Sasado hojikritase! ¿Cómo va? ¿Lo han encontrado? No permitan que esconda ningún objeto. ¡Dense prisa! ¡Es una botella de licor! Escena 39. ¡Sí! ¡Los que siguen son ustedes! Uy. Los prisioneros que mendigan son desnudados, golpeados, masacrados y abandonados como si fueran arrojados a una máquina de linchamiento. Este examen físico es duro. Poco a poco, desde la entrada a este lugar hasta la gente que me rodea es revisada. Incluso si intento escapar, ¿será inútil? Ahora, si me muevo, simplemente llamaré la atención y el tiempo en el que sería atrapado se acortaría. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Bob otra vez? Desde hace rato que está tiemble y tiemble y tiemble. A mí se me hace que es el culpable, aunque no lo aparente. Ahí está el Bob. El Bob. ¡Ayuda! En mi cabeza, como... ay, ¿cuál es la palabra? En mi cabeza, como revistas que fueron destrozadas y esparcidas por el viento, las visiones, los recuerdos y varios rostros que estaban descirculados fueron destrozados. Mierda, ¿no puedo escapar? Sería imposible tirar la linterna oculta y las otras cosas con tantos ojos de bastardos mirando. Incluso si me llego a mover, aunque sea un poco, podría llamar la atención. Estaba tan asustado que no podía respirar por el frío y la desesperación oscura que subía desde mi pecho hasta la garganta. Me siento deprimido y perdido. Mi cuerpo estaba a punto de colapsar cuando sentí que algo pateaba ligeramente mis piernas. ¿Qué? ¡Shikarishi! ¡Oh, my God! Cierto, todavía estábamos con el anciano, se me ha olvidado. ¡Aguanta! ¡No! ¡Jesus! ¿Abuelo? ¡Oh, my God! ¡No, shinogi wa shinogi! Debes crear tu propio territorio. No te rindas, Giancarlo. ¿Por qué dice eso el anciano? Al principio no entendía a qué se refería. Estaba completamente asustado y en mi cabeza nublada de oscuridad me di cuenta de que era la voz del abuelo Simón. Ese abuelo me dio un pequeño golpe en la espalda, dijo algo y para cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Alguien tras mi espalda corrió. Prisionero 39. ¿Mm? ¡Ey, tú! ¡Detente, maldito bastardo! Prisionero 42.
¡El viejo! ¡Está escapando! ¡Atrápenlo! El abuelo Simón sale corriendo con ese pequeño cuerpo suyo de nuestro círculo que parecía como un rebaño de ovejas a la espera de ser desgarrado y se escapa hacia la salida. Dios mío. Simón, ¿qué diablos estás haciendo? Prisionero 43. ¡Maldito viejo! Antes de pasar entre los cuerpos de los pandilleros que habían bloqueado la salida, el abuelo Simón fue golpeado terriblemente en el cuello con un tubo de hierro y se tambaleó. Y entonces hasta aquí le paramos. Soy bien cruel. Lo dejo siempre lo mero bueno. Lo sé, cúltenme. Pero Dios, no, en serio, el abuelo Simón, ¿qué está pensando? ¿Por qué se fue hacia ellos? Si es así, lo van a agarrar como el culpable, porque intentó escapar. Ay, no me digas que lo está haciendo para... Ay, ojalá que no. Siento que esto va a ir mal en peor. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar hasta el próximo video. Se quedó bueno. Ojalá que no le pase al anciano, ya me estaba encariñando con él. Y hasta le había dejado de decir anciano, ya le había cambiado a abuelo. Chale. Bueno, pues antes de retirarme, les recuerdo pasar por mi blog, a la sección de donaciones, por si gustan apoyarme con algo, ya sea lo que sea, cuando ustedes quieran, si es que pueden, no es obligatorio, y también pasarse por la sección de podcast de mi blog, si quieren escuchar las grabaciones de mi programa en vivo, en la radio Otaku Stream. Todos los links aparecen en la descripción del video. Y recuerden que lo oculto todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. Y también pueden pasar a la página web de Radio Tacos Dream para ver los horarios y vean los otros programas de mis compañeros locutores. Así que ahora sí es todo y me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!